Z3 de Sony, comparado con la que tengo yo, que tengo la Xiaomi Mi Pad, pues mucho más finita, mucho más cómoda en la mano, un poco más rápida y da gusto cogerla. Creo que Z3 ha sido lo que más han venido a ver, muchísima gente por smartwatch, pero porque también smartwatch 3 sale justamente esta semana a la venta, y smartband. Los wearables normalmente suelen ser los accesorios que más llaman. En cuanto a teléfono como tal, a Z3 y Z3 Compact. Qué bien que quede en la mano el Xperia Z3, que la verdad es que comparado con el que tengo, que es el Z estándar, genial. Los smartphones de Sony, que lo tenemos aquí en la espalda, son preciosos. El tema de que sean acuáticos la serie Z es un puntazo. Voy a volver a ver si me enseñan los relojes. Tenemos una duración de batería aproximadamente de unos 3 días y la resistencia al agua es IP68, igual que Z3, Z3 Compact, la tablet.